Claro, yo creo que la gran importancia es justamente ese sentir y ese pensamiento científico, ¿no? El pensamiento científico lo que te dice es, esto es así hasta que demuestro lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el espíritu, ¿no? De ir indagando qué estamos haciendo en el aula, qué podemos mejorar y qué nos está diciendo la ciencia que avala esa praxis que estamos haciendo, ¿no? Entonces, con ese espíritu también de humildad, ¿no? De aproximarnos a las cosas y de ese interés y esa curiosidad por seguir aprendiendo y hacer las cosas mejor, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Clave. Muy bien. Bueno, de estrategias habría miles, ¿eh? Pero yo creo que empieza por saber contagiar, ¿no? Esas ganas por mejorar, ¿no? De saber innovar, ¿no? Entonces, estrategias, antes lo hablábamos, ¿no? Hay muchos pilares, ¿no? que la neurociencia pueden avalar hacia la aula, ¿no? Hacia la neurodidáctica. Estrategias eso de cómo trabajar la atención, ¿no? En el aula, cómo trabajar esa curiosidad o ese asombro, ¿no? Como puerta de entrada al aprendizaje, cómo trabajar todo el tema de la memoria relacionada con la emoción, ¿no? Eso lo hemos estado hablando. Cómo los retos, ¿no? Cómo todo lo que sea traer la sociedad al aula o que la aula salga a la sociedad, eso ya es una fuente de aprendizaje, ¿no? Porque es un aprendizaje situado. Todo el aprendizaje que es situado es mucho más motivante para el estudiante. Bueno, infinidad. Yo creo que lo que realmente, ¿no? Dices, es por aquí, es cuando escuchas a un estudiante que ha practicado desde esta perspectiva y dices, guau, ¿no? Si este crío, ¿no? Lo está viviendo así, tenemos que ir por aquí seguro, ¿no? ¿Un estudiante te refieres, perdona, a un alumno? Un alumno, sí, un alumno, vale, ¿no? Que haya hecho alguna práctica basada en la neurociencia, ¿no? Sí. Que lo que estás demostrando, ¿no? Es esa pasión por el aprendizaje, que quiera venir a la escuela, ¿no? Que quiera aprender, claro. Ya dices, va, pues seguro que va por aquí, ¿no? Y la otra cosa es eso, darte herramientas y recursos, muchas veces, ¿no? Las propuestas en educación pasan por una ley, pero no pasan por dotar de recursos, ¿no? O sea, sobre el papel lo aguanta todo, pero después los recursos no existen, ¿no? Dotar de herramientas justamente para que eso pueda ser viable, ¿no? Uh-huh. Entonces el contagio entre profesores, ¿no? De creerse el proyecto, de sumar esfuerzos, ¿no? De también trabajar cooperativamente como profesor, ¿no? Que muchas veces lo olvidamos y lo exigimos a los alumnos, pero no lo hacemos nosotros. Yo creo que eso es la base. Sí, la idea sería esa, ¿eh? Contar con profesorado que quiera sumarse a esto y con esa formación básica, ¿eh? De cómo funciona el cerebro y después la plasmación de eso llevarlo al aula, ¿no? No nos quedemos usando nada más en lo más bio, sino de llevarlo al aula. Y después esas pequeñas experiencias, cómo se van replicando. Entonces uno le explica al otro qué ha hecho, el otro le explica al uno qué ha hecho. Entonces cada vez, claro, están habiendo más experiencias. Claro, si yo no quiero cambiar, no cambiaré. Esa es una primera máxima clarísima, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso decía, a veces la gran fuente de inspiración es el mismo estudiante. Si el estudiante te está reclamando, cambia porque yo aquí no me sostengo, a veces es la gran fuente, ¿no? A veces también es justamente por, bueno, los espejos que decíamos antes, ¿no? Ese contagio emocional, pues ese contagio también de decir, wow, ¿cómo puede ser que Elena se esté pasando tan bien, ¿no? Sí. Y yo estoy aquí aún pegando bronca a mis estudiantes, ¿no? O sea, algo está pasando ahí. Y después yo también creo que hay un punto de decir, todo no lo vamos a cambiar. Ya. Y hay gente que no va a seguir. Bueno, pues la vida es así, que decir que no todo el mundo, o sea, lo que decíamos, ¿no? Si yo no creo en una dinámica de grupo, yo no me puedo... Nadie me puede exigir a mí hacer una dinámica de grupo porque la vivencia que van a tener mis estudiantes va a ser lo anti que han de ser las dinámicas de grupo, ¿no? Pues eso en todo, o sea, si yo no me creo una cosa, no puedo ejercer como profe sobre esa cosa, seguro. Porque el efecto es contrario. Práctica, compartir sí, buenas prácticas, yo creo que sí, que es una de las básicas, de las bases. Y después eso, hacer que sean los estudiantes lo que nos interpelen, ¿no? Porque eso... O sea, no es la dirección que se ha inventado no sé qué, no es la administración que se ha inventado no sé qué, sino que te ponen en situación de decir, oye, yo así sí, pero si yo así sí, algo tenemos que hacer para que eso sea así, ¿no? Y después que la neurociencia lo que te está diciendo es, en verdad, esto está funcionando así y es de esta manera, o sea,
aquello que nosotros podíamos intuir o saber, porque la experiencia te lo dice, la neurociencia dice, mira, pues que es así de verdad, ¿no? O sea, se está activando esto o este es el funcionamiento propio, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es como negar una realidad, que siempre hay gente que se niega a la realidad, bueno, pues que se nieguen, ¿no? Pero... Uh-huh. Bueno, el tanto por ciento del cerebro ese es un gran clásico, y el que le cuesta más porque es una creencia muy enraizada en los profesores son, por ejemplo, los estilos de aprendizaje. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has notado tú con lo de los estilos de aprendizaje? Porque la gente sigue creyendo, ¿no?, que pues eso, que si una persona es más auditiva tienes que enseñar. Pero claro, justamente la neurociencia lo que te dice es pues te dejas de potenciar todas las otras áreas del cerebro, o sea, por muy auditivo que seas, o por muy visual, o por muy cinestésico, lo que tienes que hacer es que ese aprendizaje sea lo más holístico posible, porque estás utilizando el máximo potencial. Vale. No te quedes ahí en ese residuo, o sea, vamos a trabajar a lo máximo, no a lo mínimo. Uh-huh. Bueno, hay muchos, ¿eh? Bueno, todos los de Francisco Mora, de Ignacio Morgado, todos estos son un clásico. De nuestra compañera Rosa Casafón, que es el viaje de nuestro cerebro, y el viaje de nuestro cerebro emocional, yo creo que esos son como básico, ¿no?, los básicos. Una básica para sí, empezar. Sí, para empezar. De, bueno, Francisco Mora tiene también miles y Ignacio Morgado también tiene miles. O sea, cualquiera de ellos. Y después algunos más de habla no hispana. Muy bien.